Buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo de BHH Series. Mi nombre es Aline y soy la Chief International Officer de Barcelona Health Hub. Los BHH Series son eventos online que llevamos haciendo desde marzo, desde la segunda semana del confinamiento, y que tratan de tema de salud digital. Solemos hacer mesas redondas con expertos del sector con temas actuales. Hemos tratado COVID, telemedicina. Y son temas que sirven a la comunidad de salud en digital. Hemos hecho 18 episodios en 2020 y con un total acumulado de 12.000 asistentes. Estamos muy, muy contentos. Gracias a todos por estar con nosotros en 2020. Y hoy es el primer episodio de la nueva temporada 2021. Y entonces en 2021 volvemos con los BHH Series. Será una vez al mes. Y si quieres colaborar con nosotros, pues os podéis poner en contacto y lo podemos hablar. Hoy estamos muy contentos de hacer este primer episodio en colaboración con The Collider. Entonces, en el día de hoy vamos a hablar de tech transfer en el sector salud y junto con los expertos vamos a preguntarnos si es una forma eficaz de innovar. Vamos a hablar básicamente de dos cosas. De un lado tenemos a los centros de tech transfer, donde se están desarrollando soluciones innovadoras. Y del otro lado tenemos a las corporaciones que están en proceso de transformación digital y aún más estos últimos meses en el contexto de COVID. Y vamos a ver cómo podemos unir a estos dos mundos y con la colaboración de The Collider, cómo un programa como el suyo pueden ayudar con eso. Es mi placer presentaros a los speakers de hoy. Primero tenemos a Mayo Salimo, directora de Digital Innovación en Novartis Oncology. Teresa Tagao, cofundadora y CEO de Exeus, una de las empresas de The Collider. Laia Arnal, directora de Desarrollo de Negocio e Innovación en el VIR, Valdebron Institute de Recerca. Y Oscar Sala, quien es el director de The Collider. Bienvenidos a todos. Es un placer teneros ahí hoy. Os voy a dar 2 minutos a cada uno para presentaros. Mario, empezamos contigo. Vale, gracias, Celine. Buenas tardes a todos y encantada de participar en este BHH Series. No lo digo tan bien como Aline, pero... y gracias a Collider por invitarme en este momento de compartir, ¿no?, nuestra experiencia con tanto con los hospitales como con empresas como Collider. Y yo soy la directora de la parte digital e innovación en Novartis Oncología. Llevo en esta posición más o menos 2 años y al final la posición es realmente apoyar toda la unidad de Oncología España de Novartis en la transformación digital y realmente en la búsqueda de soluciones innovadoras en colaboración con el ecosistema. Y encantada. Gracias por invitarme. Gracias, Mario. Teresa. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Estoy encantada de estar aquí. Yo soy Teresa, soy cofundadora y CEO de Exeus. En Exeus lo que hacemos es analizar la expresión de los genes mediante algoritmos de inteligencia artificial para mejorar la salud de las personas. Mi background es como científica y también empresaria. He estado trabajando durante bastantes años en institutos de investigación como el IRB Barcelona y también he sido CEO y directora de una empresa biotech. Y también soy mentora y asesora en programas como ET Health y Caixa Impulse. So, muchas gracias por la invitación y un placer compartir el panel con todos estos expertos y expertas. Muchas gracias. Laia. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Un placer estar aquí de nuevo con vosotros en el programa de Collider. No sé si lo digo tan bien como tú, Aline.
Bueno, pues yo soy bióloga, en este caso de formación, y hace ya casi 5 años que soy la directora de desarrollo de negocio del Vall d'Hebron, del Instituto de Investigación. Sí, negocio, y hace años que los institutos, la academia, nos estamos nutriendo, justamente luego hablaremos de ello, de posiciones de negocio. Concretamente, mi trabajo es el de identificar y el de conseguir oportunidades de negocio, de colaboración con agentes del sector productivo, empresas y otros. Esto también incluye todo lo que es la unidad de innovación y de transferencia tecnológica. Mi formación, como digo, es de bióloga, pero sí que me he especializado también en formación de negocio, un MBA y en programas de alta dirección en IESED. Muchas gracias. Muchas gracias, Laia. Óscar. Buenas tardes a todos. ¿Se me escucha bien? Sí. Perfecto. Encantado de acompañaros. Muchas gracias a la zona Health Hub por ayudarnos pues, a en un momento de telepresencia, de mundo online, pues juntar a 4 personas que son rockstars a que compartan estos puntos de vista de cómo la ciencia puede ayudar a mejorar la vida de las personas, ¿no? Yo, concretamente, soy director del programa de innovación de la Mobile World Capital. En el programa de innovación fomentamos muchas conversaciones alrededor del Congreso y euforías por nada alrededor mundial, que pasa en Barcelona, en Caja de Los Ángeles, aumentando muchas conversaciones de innovación, de startups, emprendedores de inversión. Y adicionalmente dirijo el Venture Capital de la Fundación, que acoge el programa de transferencia de tecnología Collider, cuyo principal objetivo es transformar proyectos deep tech de nuestras universidades en soluciones disruptivas sectoriales. Ya os lo contaremos. En el pasado, hablando de mi background, pues estuve muchos años liderando proyectos de transferencia de transformación digital en CaixaBank, en banca online, en sectores asegurador o temas de innovación y negocio e innovación fintech, ¿no? Y en eso me llevo a estar en muchas asociaciones internacionales, concretamente en un board internacional bancario donde ayudé a definir su estrategia de negocio en este contexto anual que nos tenemos todos, en el mundo de la tecnología y la sociedad digital. Para mí es apasionante el mundo que vivimos y dicho que el COVID ha acelerado ese cambio de sociedad digital que algunos ya intuíamos, y una muestra de esta gran oportunidad de colaboración público-privada lo ha puesto de manifiesto el COVID, ¿no? Como muchas iniciativas público-privadas a escala mundial han sido capaces de desarrollar en tiempo récord una vacuna. Entonces, imaginaros qué pudiéramos ser capaces de hacer juntos. Entonces, de eso va el Deep Tech, de eso va la transferencia tecnológica, y para nosotros es una maravilla pues, poder organizar este panel hoy y escuchar a la rockstars con esto. Encantado de acompañaros. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias a todos. Ok, vamos a ellos. Vamos a hablar de transferencia tecnológica en el sector salud. Y creo que sería muy interesante, para empezar, Laia, si nos puedes ayudar a definir qué es transferencia tecnológica y decirnos un poco cómo se organiza un centro de transferencia tecnológica. Venga. A ver, yo supongo que definir lo que es transferencia tecnológica es igual de fácil o de complejo que definir innovación o que definir investigación. Yo creo que intuitivamente podríamos consensuar que hay definiciones más sencillas o más amplias, pero que más o menos todos llegaríamos a un consenso. Yo creo, tal y como lo concibo, creo que la transferencia tecnológica o transferencia de conocimiento, transferencia en definitiva, es el paso, es una fase de un proceso que parte de un ámbito, ¿no?, más académico donde se genera el conocimiento, que puede ser una universidad, un centro de investigación, un hospital o un centro tecnológico, el paso de este conocimiento hacia el mercado, hacia el sector productivo, industrial, hacia la sociedad en general o hacia los pacientes, cuando hablamos en este caso de salud. Este proceso, esta etapa que va de nuevo de este entorno académico de generación de conocimiento hacia un entorno más productivo, más de soluciones, de productos, de servicios, es lo que técnicamente llamamos con este palabra, de transferencia. Como todo proceso está muy descrito y está muy estudiado y muy optimizado, y cada sector o subsector tiene sus peculiaridades, pero la transferencia en sí mismo pues es un ámbito que requiere pues, una especialización, el desarrollo de profesionales, de metodología, de instrumentos que regulen, que garanticen, ¿no?, que den seguridad y den un marco operativo para producirse este traspaso de lo que es un entorno de generación de conocimiento a un mercado o a un entorno más productivo.
Y aquí, como siempre, pues hay maneras de aprender a ello, ¿no? Y en el entorno, pues, del ámbito de la salud, a lo largo de los últimos años, se ha ido profesionalizando. Estamos hablando de un ámbito de actividad que en el tiempo no es muy lejano. En entornos más maduros, en cuanto a sistemas, ¿no?, de investigación y desarrollo más maduros, como el americano, hace más años y hace más décadas que está más desarrollado. Aquí nuestro entorno es relativamente joven. Podemos decir que los primeros momentos en el que se hablaba de transferencia tecnológica, pues hace unos 15 años, con todo lo que fue la disrupción en el contexto de Cataluña de centros de investigación, cuando apareció el IRB, el CRSE, el ICFO, otros, cuando hubo toda una estructuración y una inversión en recursos importante en centros de investigación, bueno, pues al cabo de poco empezaron a salir estas unidades que las llamábamos oficinas de transferencia tecnológica, oficinas de transferencia de conocimiento. Estamos hablando de hace unos 15 años. En los entornos hospitalarios, cuando hablamos de institutos de investigación, que no son más que los centros de investigación vinculados a hospitales, las primeras unidades de transferencia tecnológica aparecieron hace ahora justo una década. En este caso, pues bueno, se empezaron a estructurar recursos para financiar estas pequeñas oficinas que daban soporte a la comunidad científica investigadora, a toda la parte técnica que acompaña, pues, este proceso de transferencia. Y va por fases. En primer lugar, pues, es la de identificar realmente qué conocimiento tiene un potencial para llegar al mercado, luego, pues, estructurar todo lo que es la protección de este conocimiento y establecer también y diseñar cuál es la estrategia más óptima, más efectiva para llegar con éxito hacia el mercado, buscar qué partners, hacer todo el proceso de valorización, de añadir valor y buscar, pues, con qué partners, con qué financiación, qué mecanismo utilizarás, qué pruebas de concepto harás. La fase de transferencia propiamente es la que está seguramente más avanzada, ¿no? Es un poco una fase final que viene después de haber valorado y demostrado que los desarrollos tecnológicos, pues, a través de una prueba piloto, una prueba concepto, de unos estudios, de una evaluación, hay una validación de que eso funciona y si quiere hacer un escalado, bueno, pues la fase de transferencia tecnológica es la que viene justo antes del mercado. Hay varios mecanismos. Y los institutos de investigación, como digo, hace unos 10 años aproximadamente que empezaron a tener estas estructuras primarias. ¿Quiénes trabajan en qué perfiles constituyen estas oficinas de transferencia, que hoy muchas veces se las llamamos directamente oficinas de innovación? Pues normalmente son profesionales técnicos, actualmente con un background también científico, han podido, pues, desarrollar unos estudios de ciencias de la vida o de un ámbito técnico. Muchas veces se han especializado también en formación técnica específica en valorización, transferencia tecnológica o de conocimiento. A menudo han hecho alguna formación también en business, sea un MBA o algún tipo de formación técnica en desarrollo de negocio. Algunos de ellos vienen después de hacer una parte de actividad académica, ¿no? Como, por ejemplo, Tarragón, por ejemplo, hoy, ¿no?, que nos explicará luego sobre todo su testimonio. Y habitualmente, complementan también su formación muchas veces con formación específica en protección de la propiedad intelectual o en financiación y modelos de negocio. Y habitualmente estos project managers son perfiles muy buscados por el sector de la innovación y la transferencia, muy deseados porque son muy complejos, normalmente es gente muy motivada y gente que tiene, bueno, que tiene un punto de creatividad y necesario en cualquier ámbito de innovación. Y lo que hacen normalmente es acompañar al investigador, a la investigadora en todas las fases del proceso hasta, y es una persona más clave dentro del equipo que configuran estos equipos, hasta llegar realmente al mercado con diferentes mecanismos. En Vall d'Hebron ahora mismo somos 8 personas con algunos roles distintos, algunos más técnicos, más especializados en las fases más iniciales, otros más en la fase de transferencia, de valorización, de inversión o de creación de spin-offs, y como he comentado antes al inicio, cada vez más se están incorporando también figuras de gestión y de negocio, de promoción, perfiles que cada vez más estén cercanos al mercado, que realmente, pues, desarrollen una actividad promocional
de venta, porque se trata de esto, se trata de vender tecnología, con lo que sean personas que estén cerca del mercado, que conozcan las necesidades, conozcan los modelos de negocio, que tengan un potencial relacional, que tengan una participación activa en eventos internacionales de referencia y que tengan esta capacidad de negociación y de saber pues, colocar y facilitar que lleguen con éxito las tecnologías al mercado. Yo un poco lo dejaría aquí, espero haber hecho un poco una visión de lo que son las oficinas de transferencia hoy en centros de investigación, en este caso en un hospital. Perfecto, Laia, muchísimas gracias. Creo que sí es una buena manera de empezar y poner el contexto para este panel. Teresa, tú como científica y como CEO de varias empresas, Excel, si tenías otras antes, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Por qué es importante transferir estas tecnologías hacia el mercado, las que se crean en los centros de investigación? Sí, yo creo que realmente es fundamental porque yo que he trabajado muchos años como investigadora y yo tenía mi equipo, mi grupo de investigación y he estado muchísimos años en institutos públicos, al final allí se genera una cantidad de conocimiento impresionante, ¿no? Generamos una cantidad de artículos científicos. Tú miras el currículum de todos los científicos que hay, no sé, en Barcelona y la cantidad de publicaciones científicas que se generan al año es inmensa. Pero al final, esto es conocimiento. Pero, claro, este conocimiento tiene que llegar a la sociedad, tiene que beneficiar a todas las personas, ¿no? Sean más a nivel de pacientes o sea innovaciones tecnológicas. Entonces, claro, si la investigación, si nuestra investigación la publicamos en Nature o la publicamos en una buena revista, pero luego continuamos, pero no se transforma en un nuevo producto, en una aplicación, en un fármaco, claro, es conocimiento y quizás luego en otro país otros científicos van a generar conocimiento basado en nuestro conocimiento y ellos sí que serán más hábiles y luego lo van a patentar y ellos sí que van a generar riqueza en su país, ¿no? Entonces, yo creo que es fundamental estas tecnologías y este conocimiento, el que sea transferible y para eso Laia lo ha explicado muy bien, ¿no? Para eso están las oficinas de transferencia de tecnología, para realmente poder valorar lo que tiene potencial de ser transferido, de llegar al mercado. En este momento que se identifica una tecnología que tiene potencial, yo creo que es fundamental hacer todos los esfuerzos, y se deberían hacer muchos más, yo creo, para que esto se pueda transferir. Porque al final lo que hacemos es lo que se llama cerrar el círculo, ¿no? Es generar este círculo virtuoso donde realmente con nuestros impuestos que se han utilizado para pagar la investigación y para financiar centros de investigación, lo que conseguimos si transferimos la tecnología es que con los royalties o con los beneficios que luego van a parar a los centros de investigación, se pueda financiar más investigación y realmente generar todavía más valor, ¿no? Entonces, para mí es fundamental. Yo llevo muchísimos años trabajando en esto, soy una ferviente defensora de la transferencia de tecnología y creo que se está haciendo un gran trabajo, pero que todavía entre todos podemos hacer mucho más. Exacto. Muchas gracias. Mayon, tú desde el punto de vista de una empresa grande y una farma, si tomamos en cuenta este proceso de transformación digital en el que están muchas corporates ahora mismo, ¿es más fácil ir a centros como el de Laia, centros de investigación, ver las tecnologías que tienen y ver cómo puedes aplicar dentro de la farma o bien partir de una necesidad y ver si la empresa de Laia o otros tienen una solución que encaja con la necesidad que tenéis vosotros? Bueno, te diría que son los dos. O sea, que realmente siempre, siempre el punto de partida nuestro es una necesidad de negocio o una necesidad no cubierta que los equipos han identificado. Puede ser necesidades para mejorar la parte interna o externa. En gran mayoría, por supuesto, es la parte externa, pero también existen necesidades para mejorar la parte interna. Y la verdad es que históricamente lo que hacíamos era, tenemos una necesidad, vamos a desarrollarlo internamente, vamos a coger mucho tiempo, necesitamos mucho tiempo, mucho recurso, mucha inversión, para al final llegar a una solución que tampoco era una solución muy compleja porque
internamente no podemos tener las últimas competencias, las últimas tecnologías, los últimos conocimientos, ¿no? Entonces, históricamente lo hacíamos así. Desde un par de años se ha claramente identificado que esto no podemos seguir así, ¿no? Que siempre, con la casi mayoría de las soluciones que buscamos, las buscamos fuera, ¿no? Y buscamos colaboración. Lo complicado es identificar, descubrir, en parte, tanto por su solución a nuestra necesidad, por su valor, ¿no? Que en Novartis Oncología tenemos valores muy importantes, tenemos este, ¿no? Este propósito de reimaginar la medicina y en oncología, ¿no? Este Brave Smile to Cure Cancer, y es algo que es clave. Entonces, el partner, tanto tecnológico, necesitamos también tener un fit al nivel de los valores. Pero del otro lado, o sea, que de un lado sí que buscamos soluciones a una necesidad muy concreta y no es tan fácil, ¿no? Hay muchas herramientas, pero es complejo. Pero del otro lado tenemos que tener nuestras antenas, ¿no? Siempre captando tendencias, nuevas tecnologías, innovaciones, y ver si estas innovaciones pueden encajar, ¿no? Con una identidad no cubierta. Yo creo que son los dos lados. Y por último, te diría, ¿no? El trabajo con las tech transfer y directamente con las universidades o los hospitales, creo que lo complicado y lo bonito de las innovaciones en universidades o hospitales es que la gran mayoría no son pública, ¿no? No se comunica más allá de estas unidades de tech transfer. Entonces, esto funciona más por contactos, con networking, y es, ¿no? Lo bonito, ya lo iremos hablando, ¿no? Con Collider o con estar en contacto con una persona como Laia nos permite conocer estas innovaciones que tampoco van fuera de este pequeño mundo, ¿no? Que al final, si no hay patente, tampoco se comunica mucho. Entonces, no se trata de siempre estar con las mismas startups que conocemos, que comunican y que son, bueno, los 10 startups de España que conocemos todos, pero todo el resto, ¿no? Todo lo que existe, pero que no se comunica siempre. Entonces, yo creo que es lo bueno de esta colaboración entre las tech transfer y las empresas como Novartis. Pero eso es un punto muy interesante, ¿no? Laia, ¿puedes explicarnos un poco brevemente cómo hacéis desde el centro de investigación para dar visibilidad a las soluciones que se desarrollan? Vale. Yo creo un poco que Mario lo ha explicado. Yo creo que cada vez más estamos cambiando y es bastante exponencial, ¿eh? El mundo de todo lo que acompaña la innovación en el ámbito académico y de conocimiento va cada vez a una velocidad mayor, ¿vale? Entonces, yo creo que en los últimos años es mucho más habitual lo que he comentado antes, es decir, que hayan estas figuras que no solo hagan el trabajo in-house metodológico de proteger la patente, qué modelo de protección y qué plan de desarrollo o estrategia de desarrollo in-house, que se debe hacer, estupendo, pero que también tienen claro que las oportunidades sean de provocar, o sean de ir a buscar, o sean de encontrar, y muchas veces están fuera. Con lo que cada vez más hay estos perfiles, ¿no? Que tenemos las instituciones académicas, públicas, cada vez más están haciendo este trabajo relacional, de networking, de ir a eventos de financiación, de ir a marketplaces, de proactivamente trabajar este posicionamiento, ¿no? De conocer de primera mano, ¿no? De tú a tú, grandes empresas, pequeñas empresas, en una actividad muy proactiva, ¿no? Es decir, de promoción. Otra vez, ¿no? De comercialización. Y esto requiere, pues, esto, conocer de primera mano los inversores y conocerlos y cuidar esta relación, ¿no? Con los venture capitals sectoriales, de aquí, de fuera, estar presente en los eventos internacionales, Bio Europe o la Bio en Estados Unidos o Médica u otras ferias y eventos, ¿no? Sectoriales. Y allí vender, es decir, bueno, pues todo esto también está muy estudiado, pues hay diferentes formatos, diferentes soportes, leaflets, webs, reuniones vis-a-vis, partnerings, todo eso está muy desarrollado y cada vez más yo creo que hacemos esto. Yo creo que también, ¿no? De algún modo ha habido un antes y un después. Yo creo que quizás hace unos años la innovación o la transferencia tecnológica vinculada a entidades públicas era mucho más unidireccional, ¿no? Solo se atendía
qué han investigado, cuáles son los resultados de investigación, ¿no? Y esto para qué sirve, y esto es bueno, y para qué podemos aplicar esto. Yo creo que cada vez más es mucho más poroso y bidireccional o multidireccional. Muchas veces las instituciones hacemos innovación o participamos en proyectos de innovación donde quizás no hemos tenido el momento eureka o inicial, o no somos los productores, ¿no? o los que hemos identificado o encontrado esta solución inicial. Esto viene de fuera, pero es igual de valioso. Lo importante no es solo tener las ideas o encontrar las necesidades o las soluciones, sino hacer la realidad. Con lo que muchas veces el proceso de innovación es el resultado de una colaboración que viene un agente de fuera o que se ha producido de una relación, ¿no?, más o menos estable o con una entidad, ¿no?, homóloga o complementaria, ¿no? Y creo que cada vez más también pasa por estar muy atento y muy, muy abierto. Y viene de la ayuda del programa The Collider, por ejemplo, ¿no? Oscar, tenemos a diferentes actores aquí hoy, centros tecnológicos, emprendedores, farmacéuticas, y luego está The Collider. Explícanos un poco qué es y cómo ayudáis a cada uno de estos actores. Oye, qué lujazo escuchar a mis compañeras de panel hoy. Deciros que nosotros, Collider es un programa que pretende mejorar la transferencia tecnológica. Eso que ha explicado muy bien Teresa, Ilaya y Marion desde la perspectiva de la corporación, ¿no? ¿De qué va de eso? Va de transformar ese conocimiento en valor de mercado. Y la gente no sabe que en España nuestra producción científica, ese conocimiento es top 12 a nivel mundial. Pero esa transformación en valor de mercado, en puestos de trabajo, que nos ayuden a que nuestra industria sea más competitiva y que no tengamos que contratar la tecnología china o Estados Unidos, esa excelencia científica top 12 no se transforma también en valor de mercado, en soluciones que ayuden a nuestra industria y a que se cierre ese círculo de definición Teresa, también como lo hace Estados Unidos o como lo hace China. China es la única economía del mundo que ha crecido un 3% en un año COVID. El resto de economías del mundo no ha ido bien. Solo hace falta que veáis cuál es la composición de la industria americana, la bolsa americana. Ellos hacen muy bien la transferencia, ¿no? Entonces, en Collider, ¿qué pretendemos? Pretendemos mejorar esa transferencia de conocimiento al mercado, transferencia tecnológica, ayudando a crear soluciones disruptivas en los ámbitos de salud, movilidad, industria, energía y agrofood, el sector agrofood. Y lo hacemos en España y nuestra vocación es ayudar a hacerlo a Europa, porque esa asignatura pendiente que os decía, pues sí, es un ratio que me gusta hablar mucho y dice mucho de la oportunidad que tenemos de seguir trabajando un papel relevante. Un euro invertido en el ecosistema científico estatal se convierte de media en spin-offs, hay más y menos, ¿eh?, pero spin-offs que de media facturan $30,000. Ese mismo euro en Europa, las spin-offs científicas facturan de media 300.000 euros. Ese euro en Estados Unidos se convierte en 7 millones de facturación media. Ese es el gap que tenemos en Europa y esa es la gran oportunidad que tenemos, conectando actores. Entonces, lo que hacemos en Collider es intentar ayudar a transformar esos proyectos de laboratorio que llevan años validándose y que se han entregado al mercado, a crear las condiciones para, junto a la industria, que la industria sea capaz de construir con las posibilidades de tecnología soluciones de innovación de impacto, innovación que genere cuentas, resultados o reduzca costes. Si no es imaginación, ¿vale? Es innovación aplicada. Y tenemos un programa que lo que ayudamos a la industria es acceder a tecnologías que a día de hoy no entiende, como bien apuntaba Marion, y un programa que les acompañamos de una manera ágil, con mucho acompañamiento, a hacer pilotos en 12 semanas con impacto. Y además también a escalar su innovación, ¿no? Y además a la ciencia, pues como decía Laia, y a proyectos de toda España, pues ayudamos a que la industria y el mercado hablen el mismo idioma, hablan idiomas diferentes muchas veces, ¿no? Y el señor del laboratorio está lejos del mercado y a veces lo tiene que estar, porque la ciencia básica no se podría investigar en un grafeno, una cuántica, si hubiera un señor del mercado que dijera necesito esto, ¿no? Pero cuando la ciencia avanza y se ha validado, es el momento de que el mercado la adopte y haga pruebas de concepto y juntos trabajen para encontrar la mejor manera de llevarla al mercado. Y eso es lo que hacemos en Collider, ¿no? Aquí la diferencia es que lo hacemos junto al mercado, creamos las condiciones con las instituciones científicas y ponemos una fórmula que es un pelín diferente, que de ahí viene nuestro nombre Collider, que creemos que, a excepción de Teresa, que es un caso atípico, porque normalmente el científico es el primer emprendedor, pero el científico, no todo el mundo quiere ser un director general. Normalmente un científico quiere seguir haciendo ciencia. Aquí lo que hacemos es crear equipos de negocio, trayendo emprendedores en serie de todo el mundo que lo han hecho antes, que han vendido rondas, y junto a los científicos y a industria trabajamos juntos para
buscar la mejor manera de llevar esas soluciones al mercado. Y lo hacemos con un programa de creación de empresas anual, donde creamos muchas empresas con proyectos de toda España y involucramos corporaciones, inversores y emprendedores. Y la verdad que esa integración vertical y trabajar juntos pasa que en pocas semanas haya innovación con impacto. Y eso es lo que le ofrecemos a las corporaciones y a todo ese ecosistema que movilizamos o lo hacemos en nuestro programa Collider. Perfecto. Solo por añadir, yo creo que es un trabajo clave que están haciendo Collider. Más que nada que yo, en el background que tengo, también trabajé en una empresa, ¿no?, que invertía en patentes, en proyectos que no eran startups, para darle valor y al final hacer, ¿no?, business developments con la pharma. Y yo lo veía. O sea que realmente hay una falta de apoyo, de ayuda, para realmente traducir la idea en una realidad de negocio, porque al final no se trata solo de tener la idea, y gracias a las Tech Transfer ahora mismo sí que pueden tener apoyo en entender que desde una idea hay varios tipos de desarrollo, cuál es el mejor desarrollo para empezar, cuáles son las primeras etapas, ¿no?, de desarrollo. Yo creo que este apoyo es muy, muy clave para realmente conseguir que pasamos de ideas a realidades de negocio. Y si no hay Tech Transfer tan bien como tenemos en el Hospital Vall d'Hebron, hay muchos hospitales o universidades que no lo tienen tan desarrollado, y yo creo que Collider ofrece también esta solución. Exacto. Laia, Teresa, ¿queréis añadir algo con lo que comentó Oscar de los beneficios del programa desde vuestro punto de vista? ¿Veis algo más? Sí, Laia. Yo creo que en este caso, sí, yo creo que, y además tiene un recorrido relativamente corto dentro del sistema. Hay otros programas, ¿no?, en casa que son, bueno, antes ha mencionado, ¿no?, Teresa, creo, el Cash Impulse u otros. Collider tiene un recorrido más pequeño, pero aún así, bueno, pues va tomando un nombre importante. Yo creo que en el fondo es que se juntan en el espacio y en el tiempo una serie de actores que vienen a contribuir, complementariarse entre ellos, ¿no? Y si tuviera que destacar cosas muy, muy importantes en este caso de Collider, yo creo que de algún modo aporta conocimiento, ¿no?, sobre todo de un ámbito tecnológico, en este caso, de lo tecnológico quiero decir, pues del mercado, de modelos de negocio, etcétera. Creo que aporta sobre todo un componente relacional importante. Creo que aporta sobre todo, como decía, pues la construcción de un equipo, de los diferentes roles que son imprescindibles, ¿eh?, y han de estar todos en distintas medidas, pero se han de garantizar que todos están jugando los diferentes roles. El equipo es trascendente para llegar a buen puerto y construir empresas orientadas y que tengan los elementos esenciales para resultar de éxito, ¿no? Creo que también es un acierto que tenga estos capítulos de algún modo, ¿no?, que es multidisciplinar y que de algún modo, pues bueno, pone gente a trabajar de distintos ámbitos y en capítulos y con expertos distintos, y sobre todo también yo creo que con un nivel de compromiso, ¿no?, pues sabe que, bueno, esto requiere esfuerzo y pide esfuerzo en todas las personas individuales y las entidades que hay detrás, pero también moviliza y se compromete, ¿no?, con una parte de movilizar financiación, que sabe que es necesario como palanca para arrancarlo, ¿no? Yo creo que además, es decir, que también creo que son abiertos y con muchas ganas de ser flexibles para mejorar año a año. Yo lo he visto esto y doy fe de ello, ¿no?, que hay este espíritu de ganas de mejorar. Y bueno, creo que en este sentido, pues bueno, se está orientando a ser un programa que tendrá un recorrido y será de referencia, con algunos valores diferenciales. Perfecto. Teresa, estás mute, ¿no? Sí, lo que me gustaría destacar de Collider, y creo que es un aspecto muy diferencial en relación a otros programas, es el matching que hacen entre las tecnologías, o sea, la búsqueda de tecnologías y la selección de estas tecnologías, pero una vez seleccionadas, lo que creo que es muy diferencial de Collider y que es muy interesante y que hacen muy bien, es luego buscar el equipo más comercial. O sea, porque, bueno, todos sabemos, ¿no?, que los equipos científicos o los equipos más deep tech son buenísimos y súper especializados, pero son personal muy técnico, ¿no? Entonces, bueno, yo hace muchos años, cuando solamente me dedicaba a la ciencia, yo era así también, o sea, era
sabía mucho de mis experimentos y de mis células, pero estaba súper especializada, ¿no? Entonces, la mayoría de equipos científicos, pues son así, ¿no? Son muy cracks en lo suyo, pero no tienen la experiencia de todo lo que hemos comentado, ¿no? Tanto de desarrollo de negocio, como de gestión de proyectos, como contactos con inversores para buscar financiación, como un poco ver más a largo plazo, estudios, analizar el mercado. Entonces, yo creo que en Collider lo que hacen muy bien es, vale, montar estos equipos de alto rendimiento. Es juntar buenos proyectos científicos, buenos proyectos Deep Tech, con gente que tiene experiencia en gestión. Y ver si, y realmente lo que es clave es ver si estos equipos funcionan. Entonces, hay todo un proceso de coaching, de mentoring durante toda la etapa de incubación antes de que digamos, se seleccione el proyecto para ser financiado, que yo creo que es fundamental, porque aquí es realmente cuando se ve si hay química entre el equipo, si el equipo funciona, si pueden ser capaces de tirar adelante esta tecnología que está todavía en una fase muy inicial. Y yo creo que por los programas que conozco, que creo que los conozco prácticamente todos los que hay aquí en España, o la mayoría, creo que es uno de los aspectos más diferenciales. Y creo que es muy interesante esta complementariedad, porque al final el equipo, digamos, de gestión es totalmente externo al equipo científico. Y es muy importante que al final se genere esta química entre ellos para tirar el proyecto adelante, ¿no? Como decíais, esto es fundamental para el éxito de un proyecto. Yo, si me permite, Salim, por alusiones, me gustaría reforzar varios aspectos que creemos que Collider lo hace diferente. Y hay otros programas fantásticos en lo que sería nuestro ecosistema de Avalaya. Pero Collider primero se centra en un ámbito muy concreto, el Valle de la Muerte de la Transferencia. Aquellos proyectos validados en laboratorio que si no hablan con el mercado, se mueren. Y eso, primero, no vamos a mejorar la evolución de la investigación y productividad, sino tenemos un programa que nos concentramos en transferir esos proyectos de laboratorio. Y lo que realmente hace diferente el programa Collider, yo lo resumiría en dos cosas. Primero, que creemos mucho en un modelo de transferencia tecnológica market. Todo empieza con más de 100 corporaciones que cada año comparten con nosotros sus retos. Y a partir de esos retos, buscamos proyectos en toda España. Ya el 40% de proyectos de Collider son de fuera de Cataluña. Y todos son proyectos bárbaros. Proyectos de digital health, proyectos de eficiencia energética, de movilidad. Un ejemplo de ese top 12 que os decía. Después, cuando seleccionamos esos proyectos, los 300 proyectos que recibimos por edición, nos quedamos 15. Y los 15 los seleccionamos con la industria, con un comité de 60 expertos entre industria, emprendedores y científicos, que evita que nos enamoremos de un proyecto, que nos enamoramos de todo, ¿eh? Entonces, ahí miramos que la tecnología sea diferente, que sea protegible, que el científico esté preparado para trabajar en grupo con otra gente externa en su grupo de investigación y que el mercado esté preparado. La innovación es una cuestión de tiempo. Si no es sí, no es el momento de transferir. Cuando tenemos esos proyectos, como bien apuntaba Teresa, la fórmula mágica ahí es esos equipos de negocio que junto a las instituciones creamos equipos de negocio que todo el mundo se sienta cómodos porque los proyectos funcionan por persona. Entonces, y perdonad que haga una broma un poco gamberra, somos una especie de first date de la emprendeduría y no un Tinder. Queremos una relación a largo plazo. Queremos una boda con muchos hijos y que haya realmente amor. Y cuando eso lo tenemos, esos proyectos, esos equipos, tenemos un programa de 12 semanas donde tenemos muchos mentores, muchos expertos, muchos coaches y donde la industria se integra verticalmente a trabajar con los científicos y emprendedores guiados por nuestro programa para que en 12 semanas definan la mejor del mercado. Esa integración vertical asegura que lo que sale del horno, que no creamos todas las compañías que vamos, solo creamos aquellas que el mercado nos dice. Además, la mobile, somos el primer inversor. Este ámbito de cosas tan early tiene mucho riesgo. Entonces, además de crear condiciones, ayudamos a que eso sea una realidad.
Y eso lo hacemos con gente de todo el ecosistema, con científicos, con instituciones, con situaciones. Y como bien decía Laia o Mario, esto, la vocación de la Mobile es ayudar a que hayan muchos ejemplos de que esa colaboración universidad-empresa pues genera riqueza, ¿no? Entonces, la fórmula, crear las condiciones para trabajar con. No hay un único ingrediente, es juntar todos, pero en un foco muy concreto, que vaya de la muerte para garantizar que trabajen juntos. Óscar, un punto. Sí, Laia. Laia. No, que okay. Yo creo que también estos programas ayudan en lo concreto, en la edición concreta, los proyectos, los emprendedores, los investigadores, sin lugar a dudas, ¿eh? O sea, tiene un impacto primario directamente en los protagonistas, ¿no?, que participan en la edición. Pero luego, colateralmente, también tienen un beneficio directo e indirecto en crear sistema. Y sobre todo cuando hablamos de innovación, hablamos de cultura, y esto no es una cosa que se haga ni en un día, ni en dos, ni en tres, ni en un año. Esto es una cosa que ha de ir impregnando, ¿no?, y que la gente se ha de motivar, entender, motivar, entusiasmar y ¡pam! Y lanzarse a hacerlo, ¿no? Con lo que yo creo que es muy importante que haya distintas, ¿no?, con caracteres, con acentos, un poco distintos programas, iniciativas de este tipo. Esto creo que es imprescindible porque hace que cada vez más se vea y se entienda que la innovación no es un a más o no es un nice to have, sino que es imprescindible hacerlo con éxito, hacerlo bien en todos y en cada uno de los sectores de actividad, en salud sin lugar a duda. Pero creo que es trascendente el impacto que tienen estos programas en crear cultura. Estos emprendedores o estos investigadores, no todos los proyectos que participan, en este caso en Collider, ¿no?, no todos terminarán siendo empresas, ni todos ellos serán bombazos, porque es implícito que siempre hay un riesgo, ¿no?, en la innovación, pues algunos se quedarán en el camino. Pero esto ya es bueno. Estos investigadores que vayan luego, continúen en sus instituciones, generarán, ¿no?, por osmosis, de algún modo, compartirán este tipo de manera de trabajar y estos valores en pro de la innovación. Y esto es muy bueno. Perfecto. Óscar, tengo curiosidad. En The Collider sois un poco como Cupidón, ¿no?, haciendo de matching entre las empresas. ¿Y qué pasa después de esos 12 meses de programa? ¿Hay seguimiento después? Teresa, también tú nos puedes compartir cómo ha sido esta relación post-programa. Es una muy buena pregunta. Nuestro programa se basa en tres ejes, ¿eh? El primer eje de Collider es ayudar a visibilizar proyectos de la ciencia en el mercado. Aquí queremos resolver algo muy sencillo. Si yo pregunto a los asistentes de corporaciones, incluso a Marion, ¿no?, que Marion conoce muy bien el ámbito de tech, el ámbito de innovación, si Marion está interesada en un proyecto de inteligencia artificial para mejorar la adherencia de pacientes de cáncer, es bastante probable que encontrará un startup. Pero un proyecto que está en la Vallebrón no, porque ya se conocen con Laia, pero que está en Mollerussa, que está en Guadalajara o Cuenca, eso cuesta más. Entonces, el primer ámbito es ayudar a visibilizar. El segundo ámbito de Collider es ayudar a crear empresas en ese programa anual de creación de soluciones disruptivas junto al mercado que estábamos matizando más. Y el tercer ámbito es una gestión activa de las participadas para ayudar a que escalen. Y ahí nosotros, como Mobile World Capital, una vez creamos somos socios de esas spin-offs junto a las instituciones y además de ser el primer inversor, ayudamos a esa atracción comercial con todas las corporaciones que tenemos cerca en la Mobile World Capital y conectamos con todo el ecosistema de innovación del cual tenemos cerca, porque como creamos For Years For Now, es un ecosistema que tenemos muy cercano. Y eso es fundamental, ese acompañamiento, ayudando a esas startups que vayan creciendo ordenadamente. Y no les des dinero a una startup, que no se me enfade nadie, porque lo malgasta. Dales smart money, dale clientes, dale contacto. Y acompáñales para que no venga uno tan grande y diga, esto es mi tesoro y solo para mí. No, entonces, la Mobile World Capital somos un socio de referencia que les acompañamos en haciendo una gestión portfolio de activo muy activa junto a las instituciones. Las instituciones y la Mobile, al final, lo que tenemos es el principal interés que tenemos es que esto genere impacto y por osmosis y ruede esa rueda, ¿no?, de riqueza para que hacer más ciencia y más impacto, ¿no? Teresa, ¿quieres añadir algo? Sí, preguntabas, creo, alguien que has dicho el acompañamiento posterior, ¿no? Un poco en relación, ¿cómo
The Collider os sigue ayudando o la relación después de estos 12 meses de programa? Sí, bueno, hay esta parte de, también que comentaba Oscar, de visibilidad del proyecto y de la empresa, que siempre si vas con el paraguas de Mobile y de Collider, te dan mucha visibilidad a través de sus contactos y también te dan mucho branding, ¿no? Que al final esto te abre muchas puertas de hablar pues con diferentes corporates o con inversores. Nosotros, por ejemplo, ahora que hemos estado hablando con muchos business angels y te abre muchísimas puertas, ¿no? Entonces, esta parte, yo creo, de visibilidad es muy importante. Y luego, en la parte, sobre todo, de contactos, ¿no? Después, a lo mejor, a ti te interesa, pues, no sé, hablar con el Barça o hablar, pues, no sé, con una empresa, pues, como Novartis o por poner un ejemplo, ¿no? Que está aquí, pero en Collider tienen ya todos estos contactos con todas estas corporaciones, porque es lo que os explicaba Oscar, ¿no? Que ya han realizado estos call for interest de las tecnologías y al final es muy fácil llamar y decir, oye, ¿tienes algún contacto en tal sitio? ¿Me podrías poner en contacto? ¿Me podrías ayudar a organizar una call? Y esto también es muy práctico, ¿no? Porque a veces, claro, cuando eres una startup que está arrancando, no tienes un network y contactos en todas partes, ¿no? Entonces, esto es también muy interesante. Exacto. Gracias. Pues, os recuerdo que si tenéis preguntas, las podéis poner en el chat y las vamos a coger ahora. Mientras tanto, me gustaría hablar de Market Access. Creo que eso es muy importante porque conocemos empresas que salen de Collider o de empresas así. Lo que quieren es clientes, ¿no? Llegar a hablar con empresas como Pharma, por ejemplo, poder vender sus productos. Mayu, desde tu punto de vista, ¿qué pueden hacer estas empresas para ser interesantes para una Pharma, para atraer una Pharma como vosotros? A ver, solo para añadir una pequeña cosa en la parte anterior, pero está muy ligado a lo que tú estás diciendo, que al final nosotros también, cuando vamos con Collider, nos permite de una manera apoyar, ser actor del desarrollo de la innovación en España. Y cuando digo apoyar a este desarrollo, es también ayudar a las ideas o las startups que están empezando a desarrollar sus ideas y a desarrollar el plan de desarrollo de negocio, de realmente focalizar en lo que puede ser factible y compatible con la industria farmacéutica. ¿Por qué lo digo eso? Porque al final yo, por experiencia, he visto muchas startups que vienen con ideas muy disruptivas, muy interesantes, que tienen un cierto desarrollo. Lo que pasa es que esta idea no es compatible con los requerimientos, los criterios que tiene la industria farmacéutica, que es muy restringida, de desarrollo, al nivel de data privacy, al nivel de compliance legal. Entonces, nos vemos con innovaciones muy interesantes y muy disruptivas, pero que al final, para realmente poder entrar y poder estar dentro del desarrollo de Novartis, tenemos que cortar 80%, porque entonces nos quedamos con algo menos interesantes y que tenemos que desarrollar porque no se ha desarrollado así, ¿sabes? ¿Me entiendes, no? Entonces, yo creo que el acuerdo con Collider también nos permite, en estos momentos iniciales, ayudar a entender, ¿no?, el entorno donde tiene que desarrollar su idea las startups para poder colaborar con la industria farmacéutica. Y esto es un trabajo de todos. Todos tenemos que apoyar desde el inicio para que no haya un desarrollo que al final nos quedemos como frustrado, porque te digo, o sea, que hay muchas cosas que no se pueden hacer desde la farma. Si se desarrolla para un B2C o para... es diferente, pero si realmente queremos colaborar con la industria farmacéutica, hay unas reglas que tenemos que saber desde el principio. Entonces, yo creo que esta colaboración con Collider también nos permite, ¿no?, expresarnos y apoyarles en este sentido. Entonces, esto contesta en parte a tu pregunta, ¿no?, que al final
para colaborar con una industria farmacéutica, primero de todo, hay que partir de una necesidad no cubierta que tiene el negocio, esto está claro, o sea que no es el punto de partida, como lo dije. También tiene que contestar a unos ciertos requisitos que tenemos, y luego se trata de testear. Nosotros, desde una industria como Novartis, nos está costando, ¿no?, ir a la innovación, porque nos está costando tener procesos fáciles de testear, probar y luego escalar si es necesario. Entonces, nosotros también internamente estamos haciendo un trabajo importante de volver a trabajar los procesos internos y volver a trabajar el mindset de tenemos que testear, tenemos que pilotar en pequeña escala, probar, porque como lo ha dicho Laia, toda la innovación no acaba siendo un éxito, pero tenemos que probar para ver si esto puede encajar en con nuestras necesidades y estar desarrolladas por la unidad. No sé si te he contestado, si alguien quiere reaccionar a mis comentarios. ¿Alguien quiere aportar algo? Teresa, quizás tú, desde tu punto de vista de CEO, de emprendedora, ¿qué retos habéis encontrado a la hora de ir hasta el mercado, ¿no?, que sea con pharma o con otros perfiles? Sí, bueno, aquí hay un reto que es, sobre todo en este tipo de proyectos, es que las tecnologías están todavía, digamos, cuando entran en programas como Collider o otros programas, están todavía en una fase, digamos, muy inicial de desarrollo. Y aunque es verdad que se trabaja y se realizan los test para realizar el mínimo producto viable y se trabajan en pilotos, la tecnología todavía requiere, digamos, una cierta fase de validación o de realización de más estudios para que pueda ser ya un producto que puedas vender. Sobre todo en el sector salud, esto es súper habitual. Normalmente los desarrollos son muy largos. No es tanto en Digital Health, pero en algún caso también, porque se necesita una validación clínica. Entonces, tener evidencia clínica de una cierta tecnología, pues esto requiere años y también una inversión importante, ¿no? Entonces, el reto principal, yo creo, de, por ejemplo, de nuestro proyecto, pero de otros todavía mucho más, ¿no? Porque nosotros podemos empezar a vender muy rápido, pero otros proyectos, como os decía, que necesitan la certificación de como medical device y que necesitan evidencia clínica, aunque sean un dispositivo médico, aunque sean de digital health, pero requieren tiempos de 2 o 3 años y con inversiones considerables de dinero, de más de 1 millón de euros, ¿no? Entonces, al final es cómo consigues esta financiación, o sea, cómo consigues pasar este valle de la muerte, ¿no? Un poco que os decía Oscar antes. Y sí que es verdad que hay programas como los que hayamos comentado, que donde te financian con 50, 100 mil euros para arrancar, y esto está fantástico, es genial y se tiene que continuar haciendo. Se necesita todavía un poco más, yo creo, de gas, ¿no? O sea, un poco más de inversión, tanto pública como privada, para poder llevar estos proyectos a una fase que sean ya comercializables o que puedas empezar a vender y generar, ¿no?, beneficios, que puedas generar revenue, o que realmente ya puedan ser proyectos invertibles por el capital riesgo, ¿no?, que ya te pueda entrar una serie A, ¿no? Y entonces, este gap, yo creo que todavía aquí tenemos que, se necesita hacer un poco más de, digamos, de concienciación o de trabajo, de proactividad, porque todavía se necesita, yo creo, más recursos. O sea, es verdad que las startups gastamos, ¿no?, como decía Oscar, ¿no?, gastamos el dinero muy rápidamente, pero también para llevar una tecnología al mercado se necesita bastante más, ¿no? Entonces, yo creo que este es uno de los retos que la mayoría de proyectos, por lo menos algunos de los que yo conozco, enfrentan, ¿no? Una vez ya tienes la compañía y tienes para arrancar, bueno, pero luego este gap de aquí hasta llegar al mercado, de cerrar tu serie A, ¿cómo lo consigues, no? Exacto. Ok, entonces ahora Aline, a modo yo me gustaría matizar dos cosas, ¿vale? Primero,
Completamente de acuerdo en lo que dice Teresa. Yo creo que hay que tener muy claro la hoja de ruta para cada tipo de proyectos. Pero deciros que nosotros con 50.000 euros en Collider estamos consiguiendo 2.000 proyectos que necesitan 3 millones para ir al mercado y con Medical Device. ¿Cómo lo hacemos? Pues siendo capaces de, junto a la industria y los investigadores y emprendedores, trazar la mejor hoja de ruta y que los primeros 50.000 sirvan para ir a los siguientes 100 o los siguientes 300. Si no tienes este foco y este acompañamiento, eso es complejo y eso es muy complicado. Sí que es verdad que, aunque tenemos un ecosistema de ayudas y inversores y programas públicos privados interesantes, no iría de más poner más ingredientes en ayudar a que la ciencia avance más y, sobre todo, fomentar fondos en creación de empresas de tech. Cada vez, en Collider rompemos mitos de cómo corporaciones trabajando con la industria generan valor, cómo el científico y el emprendedor se entienden y generan valor y cómo los inversores, además en startups digitales que sí que generan valor para su bolsillo, cuando invierten en Deep Tech tienen rentabilidades muy interesantes. Pero hemos de poner mucho los escaparates y hacerlo grande para que esto permee y haya más casos, ese ecosistema de CRI, ¿no? Y en lo que decía Novartis, lo que decía Marion, claro, la innovación en una corporación es una palabra muy compleja. No es lo mismo mirar startups que probarlas y luego escalarlas. Y si encima en un sector que se está transformando, que tenemos la suerte hoy de tener uno de los sectores más potentes, Novartis está haciendo un rol espectacular, porque entiende muy bien que el futuro de la medicina pasará de tratar la enfermedad del paciente y que no solo irá de medicamentos, irá de muchas cosas. Pues claro, estar cerca de la Mobile World Capital, que tenemos un ecosistema de innovación interesante, donde pueden tener conversaciones. Y Collider es el punto de entrada, pero además de Deep Tech también están en contraste con ese ecosistemas diferentes y ven startups y demás. Esto permea y esto genera impacto y esto al final es lo que pretendemos en la Mobile World Capital. Conseguir que todo ese ecosistema de innovación fomente colaboraciones de corporaciones, startups, centros de investigación y que esto genere ejemplos para que pasen más historias de éxito, ¿no? Pero claro, hay que entender muy bien las fases de innovación, los retos, y si no somos capaces de hablar todos los idiomas, es muy complicado construir. Y en Collider somos la piedra roseta de todos, ¿vale? Totalmente. Entonces, ya, ahora que estás a modo de conclusión, siguiendo lo que acabas de decir, Oscar, me gustaría preguntaros a cada uno, ¿cuáles son para vosotros las claves de éxito para que un programa como The Collider funcione y funcione bien, ¿no? Laia, ¿empezamos contigo? Ostras, es que creo que se puede hacer un poco un resumen, ¿eh? Pero yo creo que en el fondo es sumar capacidades, ser muy transdisciplinar, crear estos equipos de alto rendimiento que habéis comentado y orientarse, ¿no? Orientarse muy al mercado, es decir, también tener mucha la información del mercado y saber muy bien cuál es tu valor añadido diferencial, ¿no? Yo creo que un poco estas serían las cosas y sobre todo también estructurar y cultivar estas relaciones de confianza, ¿no? Y de retroalimentación mutua. Es decir, que haya realmente una colaboración muy clara, muy transparente, porque se vea que todos que vamos en un mismo reto. Yo creo que serían un poco los elementos clave. Perfecto. ¿Marion? A ver, la próxima vez, Aline, empiezas conmigo porque lo quería decir exactamente lo mismo. O sea, que yo estoy muy alineada con lo que acaba de decir Laia, o sea, que las dos partes, ¿no? La parte colaboración, la parte confianza, transparencia. A mí lo que me gusta con Oscar es que hablamos el mismo idioma, somos muy directos y nos entendemos porque realmente tenemos un objetivo común, que es el desarrollo de estas innovaciones dentro del ecosistema español. O sea, que yo creo que es muy importante tener todos los actores porque cada uno aporta su conocimiento y su apoyo a estas ideas y a estas startups. Y la parte de focalizar en las necesidades no cubiertas, o sea, que las necesidades de el negocio, no se trata de innovar por innovar, lo que dice, ¿no? Imaginar e innovar, cojo las palabras de Oscar, pero realmente es eso, o sea, que nosotros, lo que he dicho al principio, tiene que basarse en una necesidad del negocio, nunca vamos a invertir en algo que es, bueno, para el beneficio general, no, tiene que contestar a una necesidad no cubierta, identificada y que tenga sentido. Entonces, bueno, muy alineado con lo que acaba de decir Laia. No, pero está bien, es que ya, está bien estar alineados. Teresa.
Sí, bueno, ya Mario y Laia ya lo han explicado genial, o sea, yo también estoy totalmente de acuerdo con lo que ellas han comentado. Yo creo que es fundamental la selección de las tecnologías que van a entrar al programa, como ya hemos comentado, ¿no? Con colaboración con las corporates, seleccionando con todos los paneles de expertos, o sea, la priorización de estas tecnologías que entran en el programa. Y luego la creación de los equipos creo que también es fundamental. O sea, al final los equipos tienen que ser equipos de alto rendimiento, tienen que encajar. Y lo que yo creo también es muy importante es todo el equipo que hay en Collider. O sea, toda la gente que está allí, que están, ¿no?, los project managers, los mentores y tal, también hacen una labor espectacular, ¿no? Entonces, todo este acompañamiento también yo creo que es parte de al final de que las compañías que están ahí, que están incubadas, elijan los pilotos adecuados, ¿no? Elijan, vayan pivotando el modelo de negocio y al final que esto finalice pues con la creación de la compañía y que tenga ya un plan de desarrollo y un horizonte claro, ¿no? Pero yo creo que esta parte del acompañamiento es también muy importante. Exacto. Oscar, te dejo la última palabra. Pues yo no voy a resumir porque la verdad es que mejorar lo que ya han dicho es imposible. Yo me voy a ser un poco gamberro y a los CEOs que nos escucháis hoy os voy a preguntar que si no estáis trabajando con centros de investigación, que mañana empecéis ya a ir a buscar el que tenéis en vuestra ciudad, que tenéis a soltar los hospitales y ecosistemas como la Valle Brón, que tienen más de 1000 ensayos de medicamentos del futuro. Tenéis que tener claro que vuestro negocio en 5 años hoy no está en cuenta resultados, que la medicina del futuro no irá de medicina, no irá de medicamentos, irá de salud personalizada, irá de tratamiento, irá de alimentación y además sois industria, ¿no? ¿Y qué os diría si os dijera que en vez de encontrar una startup que a lo mejor hace lo que necesitáis y si pudierais construir lo que necesitáis? ¿Y si os dijera que si vinierais cerca de la ciencia podríais encontrar soluciones que reducirían el 40% de los costes energéticos de vuestras fábricas? ¿O que podríais tracear la logística o podríais ver qué hacen vuestros pacientes? ¿O materiales que reducen consumos energéticos temperaturas en consumos energéticos? O proyectos como Teresa, ADN aplicada no a los deportistas de élite, sino a ver qué pasará mañana, ¿no? Esa time to market, esa democratización de la medicina personalizada donde la genómica un ángulo diferente. Eso pasa gracias a colaborar con la universidad. Si no lo estáis haciendo, estáis perdiendo y vais. Y es el momento de hacerlo, porque cuando vuestros competidores lo hagan y os deis cuenta, cuando ya tenga presente en cuenta resultados, cuando vosotros no sepáis de qué va esto, será un poco tarde. Entonces, desde la Mobile, nuestro objetivo es ayudaros a conectaros en todo este mundo. Estamos más que encantados de compactaros con estas rockstars de hoy. Es un lujo escucharos y hacer cosas juntos. De verdad, muchísimas gracias. Y oye, con las ganas y esperanza de que lo que ya hemos hablado hoy haya inspirado a la gente para seguir trabajando más con la universidad y centros de investigación. Solo el 5,5% de la industria en España contrata el I+D de la investigación. Coño, estamos perdiendo el tiempo. La riqueza y la excelencia está aquí. Aprovecharlo. Gracias. Oscar, ya, muy, muy, muy buenas palabras. Yo espero también que esta sesión de hoy es muy interesante, aportaciones muy de mucho valor de parte de cada uno de vosotros y que pueda inspirar a otros emprendedores, otros centros de investigación, otras corporaciones a unirse a programas como este o ponerse en contacto con los centros de investigación también. Os enviaremos, los que nos estáis mirando, os enviaremos información en los próximos días sobre The Collider, sobre el programa. Podréis volver a ver el video también. Y con esto os dejamos para hoy. Nos volvemos a ver el mes que viene para el segundo episodio de esta temporada de PHH Series y hablaremos de AR and VR in healthcare. Entonces, cómo esas tecnologías pueden impactar y tener beneficio en el entorno salud. Buenas, muchas gracias a todos por estar con nosotros hoy y os deseamos una felices noches. Hasta luego. Un abrazo bien fuerte a todos. Gracias. Gracias a todos. Gracias.